integrantes del movimiento de unificación y lucha triqui independiente Multim reactivaron esta mañana los bloqueos en el municipio de Santiago Juzlahuaca, al considerar que el gobierno del estado de Oaxaca incumplió con la seguridad en Tierra Blanca Copala, lo que provocó que nuevamente fuera sitiada la población por un grupo armado. Los bloqueos están sobre la carretera Huajuapan Santiago Juzlahuaca a la altura de la Laguna Encantada, el segundo en el tramo Santiago Juzlahuaca Concepción Carrizal frente a la comunidad de Aguafría Copala y el tercero en la población de Yosoyushi. Macario García Merino, dirigente del Multi, informó que desde la salida de los elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional de Tierra Blanca Copala volvieron a atacar con proyectiles de arma de fuego a los pobladores de esa población. Confirmó que el ataque armado dejó a una mujer y a un hombre con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Sí, ha estado de manera permanente la agresión contra los habitantes de esa comunidad, pero principalmente las personas que fueron desplazadas, quienes regresaron el día 11 de este mes. Fue un hombre más o menos como a esta hora, un poquito más tarde, y una mujer después del mediodía. Señaló que las personas lesionadas se encuentran aún en la población, ya que la policía no quiere entrar, por lo menos a sacarlos y llevarlos a un hospital para que reciban atención médica. Sí, Tierra Blanca, según había promesa que iba a entrar una ambulancia por ellos hasta un poco noche, pero nada de eso. Reiteró que el gobierno del estado no ha querido cumplir con los acuerdos de la minuta que se firmó el 5 de enero, lo que ha provocado el regreso de la violencia a Tierra Blanca Copala. Así también que han iniciado con una colecta de víveres para los habitantes de esa población triqui, los cuales podrán entregar con el resguardo de la policía, informó Saúl Salazar.